Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. Muy buenos días, bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa, que el Poder Judicial del Estado de Jalisco trae para todos ustedes. Hoy nos encontramos con el licenciado Manuel Alejandro Campos Orozco, juez segundo especializado en materia laboral, adscrito a la Primera Región. Bienvenido, licenciado. Gracias, muchas gracias. Bien, le comparto, licenciado, para todos los que nos escuchan, que este tipo de entrevistas van dirigidos a la ciudadanía con el objetivo de generar esa confianza hacia la impartición de justicia. Y bueno, el día de hoy lo que vamos a hablar es sobre la audiencia preliminar, por lo tanto, si ustedes nos están visualizando, son un trabajador, un empleador y están a punto de acudir a una audiencia preliminar, o es un estudiante o un abogado que busca reforzar este conocimiento, pues el licenciado nos acompañará en este tema. Sí, sí. Y antes de iniciar, me gustaría preguntarles, licenciado, ¿quién es Manuel Alejandro Campos Orozco? Soy Manuel Alejandro Campos Orozco, licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara. Cursé de 2006 a 2010. Posteriormente ingresé a laborar en diversos despachos. Laboré en actualmente se llama Martínez y de Labra y posteriormente en Barbosa Huerga SC y fue en 2022 cuando ya me adscribieron al juzgado segundo. Tenemos un nombre un poquito largo, es juzgado segundo especializado en materia laboral de la Primera Región Judicial con residencia en la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Muy bien. Entonces, bueno, nada más para que quede claro la ciudadanía, estamos ubicados en Ciudad Judicial Laboral. En Ciudad Judicial Laboral. Lo que antes eran las pues en tema era las juntas de conciliación y arbitraje, pero ya a través de la reforma, pues juzgados laborales. Sí, ingresamos nosotros, la reforma es del 1 de mayo de 2019, perfecto. Fue gradual. Y en Jalisco se inició la reforma el 3 de octubre del 2022. Muy bien. Y pues si no tiene problema, entraríamos en materia. Creo que el tema del día de hoy son las audiencias preliminares. Y me gustaría iniciar preguntando, ¿qué es una audiencia preliminar en materia laboral? La audiencia preliminar en materia laboral es una audiencia prevista, se inicia su capítulo en el artículo 873 del E de la Ley del Trabajo. Y es la primera audiencia oral que se lleva en la materia laboral. Ok. ¿Y esta audiencia cómo se constituye? ¿Cuántas etapas tiene? No sé si podemos entrar un poquito en esa pauta. Tiene diversas etapas. Iniciamos con la depuración procesal. ¿Qué es la depuración procesal? Si alguna de las partes promueve algún incidente dentro del expediente, se resuelve hasta la etapa de la audiencia preliminar, a excepción de algunos incidentes por ahí, que me imagino que van a platicarlo con algún otro, juez. No, no voy a entrar tanto en detalle, pero la gran mayoría de los incidentes se llevan a cabo en la audiencia preliminar, en la depuración procesal. Posterior a eso, se legitima a las partes, se les da valor a su personalidad para que puedan actuar dentro del expediente. Una vez hecho anterior, se les da el uso de la voz a las partes para que rindan uso de su recurso de reconsideración. Posterior, se establecen los hechos controvertidos, esto es depurar el procedimiento. Se establece tanto de la demanda inicial y de la contestación de la demanda, se establece cuáles son los puntos que no son, que no están controvertidos y cuáles están controvertidos. Okay. Y en razón de los anteriores, se admiten las pruebas para acreditar los puntos controvertidos. Ok. Bien, si le parece, vamos a desmenuzar un poquito para hacerlo más accesible. Entonces, empezamos con el tema de depuración al proceso. Depuración al proceso, que es eliminar los incidentes que existan presentados por las partes o promovidos por las partes. Ok, y todo esto se desarrolla de forma oral, o sea, se presentan ambas partes ante la presencia de su señoría. Y iniciando esta parte,
les da el uso de la voz, que es lo que usted me está comentando. Muchos presentan los incidentes por escrito. Por escrito, ok. Desde la contestación nos han presentado incidentes de competencia, incidentes de personalidad en la réplica. Y en un acuerdo se les dice a las partes, se tiene por presentado, el mismo se sustanciará o se llevará a cabo en la audiencia preliminar. Entonces, iniciamos las audiencias con los incidentes. Entonces, si le parece, me voy a retroceder un poquito. La parte trabajadora presenta su demanda, el empleador contesta, hace valer lo que usted me comenta y es cuando usted cita esta audiencia preliminar. Que presentan su demanda. Ok. Posterior a la contestación, se le da, pone a la vista la contestación a la parte, al actor, el trabajador, rinde una réplica y la parte demandada tiene oportunidad de rendir una contrarréplica. Okay. Una vez terminado el periodo de escrito, digamos, de cierta manera, que presentan su contrarréplica, el tribunal tiene, tenemos un plazo de 10 días para dentro de esos 10 días citar a la audiencia, Citar preliminar. A la audiencia preliminar. Ok. Y ya una vez que usted decide no depurar el proceso, nada más para ser claro, si decide depurar el proceso, ¿allí finaliza o puede continuar el procedimiento de la demanda laboral? No, sigue el procedimiento. Okay. La depuración procesal únicamente es para, de alguna manera, digámoslo, quitar los incidentes, sustanciar los incidentes, llevar a cabo los incidentes y eliminar si promueven algún incidente de competencia, pues, lógicamente me declararía, si está favorable, me declaro incompetente y se manda a un tribunal federal. Si promueven un incidente de personalidad, el incidente de personalidad es cuando alguna de las partes estima que su contrario no tiene la suficiente personalidad para comparecer en los juicios. Ok. Y dentro de esta audiencia preliminar, ¿se permite lo que es la conciliación entre las partes? Durante todo el procedimiento. El procedimiento laboral, uno de los grandes ejes rectores de la reforma es privilegiar siempre la conciliación. Siempre en todo momento buscamos conciliar. Su servidor, lo que hacemos es, previo a abrir las audiencias, tanto preliminar como de juicio, que es la siguiente a la preliminar, nosotros platicamos con las partes para llevar a cabo una conciliación. Incluso ya establecidos después de la audiencia preliminar, ya establecidos los hechos controvertidos y no controvertidos, ya con la admisión de las pruebas, también les decimos a las partes, oye, ya viste cómo va esto, tratemos de arreglarlo, traten de platicar entre ustedes, pueden venir mañana, pueden venir pasado mañana, pueden venir el día de la audiencia del juicio, pueden ir un día antes y lo terminamos, ningún problema. Entonces, ¿las partes pueden conciliar hasta antes que se dicte sentencia? ¿O cuál sería el límite para que las partes puedan conciliar? Hasta antes de que se dicte sentencia. ¿Y si llegan a un acuerdo o un convenio, en esa misma audiencia lo elevan? ¿Qué es lo que sucede con esas partes? Llevamos a cabo el convenio con la comparecencia de ambas partes, manifiestan lo que su interés convenio dentro del convenio, revisamos por parte del tribunal que no se estén renunciando a ningún derecho fundamental de los trabajadores, o de los llamados irrenunciables, sí. Y en ese momento sancionamos el convenio y se da fecha de pago, o a veces lo pagan en el momento. En ese momento, ok. ¿Y el juez, en este caso usted, es rector de la conciliación, o lo que sucede, es por duda, es que los mandan como a un área especializada? Le comento por lo siguiente, en materia familiar, por ejemplo, el IJA tiene una sede donde remite a las partes para que lleguen a un acuerdo. Mi duda es si el juez es el eje rector o los manda a un espacio para que ellos busquen un acuerdo. Bueno, en materia laboral existe, antes de presentar la demanda, tienen que agotar una audiencia prejudicial en la cual llevan a cabo ante el centro, tanto local o federal, de conciliación y registro, llevan a cabo una audiencia conciliatoria. Básicamente lo que hacemos nosotros es, sí la podemos llevar a cabo nosotros. Hay momentos, nos ha pasado, estamos en alguna audiencia y llegan las partes a querer conciliar y nuestros secretarios los apoyan. Ok. Y llevan a cabo la conciliación. Nos esperan ya nada más para que nosotros revisemos el convenio y ya firmemos y lo sancionemos, básicamente. O lo videograbemos. Perfecto. Posterior a esto, usted nos hablaba sobre los hechos no controvertidos.
No sé si podemos abundar un poquito a qué nos referimos con hechos no controvertidos. Los hechos controvertidos y no controvertidos, por ejemplo, si un trabajador dice, yo ingresé a trabajar para la empresa X el 1 de enero del 2019. Y al contestar la demanda, el patrón dice, no es cierto, ingresó a trabajar el 20 de enero del 2019. Entonces, ahí existe una controversia. Ok. Entonces, esos son los hechos controvertidos y no controvertidos. Manifestamos sobre hechos controvertidos, es inicio de la relación de trabajo, jornada, salario, puesto y el despido, que lógicamente el despido siempre está controvertido. Ok. Entonces, el objetivo de esto es, a lo que yo le entiendo, que cuando lleguemos a la audiencia de juicio, lo que se busque debatir sea aquello que las partes no tienen como una litis. No están de acuerdo. No están de acuerdo en ello. Están litis. Okay. Y en este caso, cuando hablamos de hechos controvertidos o no controvertidos, el juzgador propone cuáles no son no controvertidos o las partes son lo que los hacen. Bueno, básicamente, cuando iniciamos la audiencia preliminar, leemos preparando nuestra audiencia, leemos lo que es la demanda, la contestación, réplica y contrarréplica, y bueno, básicamente yo lo que hago es un cuadro donde voy poniendo este hecho, lo demanda así el trabajador, lo contesta así el patrón. Y ahí verifico cuáles son controvertidos y cuáles no. Se los leo a las partes y les manifiesto. Están controvertidos, a mi parecer, esto. ¿Ustedes están de acuerdo? Normalmente están de acuerdo, porque básicamente leo lo que ellos me dicen. Perfecto. Y después nos comentaba que pasábamos ya como tal a la admisión de pruebas, ofrecimiento de pruebas, admisión, solo para sí, admisión dejar claro o desechamiento de pruebas. Okay. Las pruebas las ofrece la parte actora, las ofrece desde el inicio, desde la presentación de la demanda. Okay. En la contestación de la demanda, el patrón contesta y ofrece sus pruebas. Okay. Y pueden presentar pruebas adicionales en la réplica a la parte actora, únicamente que se traten de hechos novedosos para ellos. Okay. Entonces, yo lo que hago es ir en orden. Primero leo y admito o desecho las pruebas del escrito inicial de demanda, después de la contestación de demanda, réplica y contrarréplica. Hay estilos, ¿no? De todos hay estilo. Uh-huh. Hay quienes dicen, bueno, primero todos los del actor, escrito y réplica, después todos los demandados, de contestación y contrarréplica. Pero en ese momento lo que se decide es sobre su admisión o desechamiento. Por ejemplo, si no tengo controvertido el salario y me ofrecen pruebas para acreditar el salario, no tengo por qué admitirlo. Ok, porque ya quedó como evidenciado por las partes. Sí, no es un hecho no controvertido, es un hecho consentido para ambas partes y queda establecido el salario. La jornada, el puesto, hay cuestiones que no. Digo, también existe, si me ofrecen varias confesionales para acreditar lo mismo. O sea, si me dicen el gerente A, el gerente B y el gerente C, para acreditar las condiciones de trabajo del trabajador, lógicamente nada más admitimos una. Sería hacer grande el procedimiento cuando lo podemos reducir. Perfecto. Y bueno, pequeño comentario. Previo a iniciar la entrevista, pues hablamos un poquito sobre los recursos y demás. Sí. Quiero suponer, y usted me confirmará o me dirá que estoy equivocado, que en este momento es cuando las partes pueden hacer valer algún tipo de recurso, sobre todo por la dinámica de las pruebas, ¿no? Sí. Que es lo más importante. En el procedimiento laboral únicamente se puede presentar el recurso de reconsideración, okay. El cual existe dos formas de presentarlo. Uno es por escrito, que es sobre las providencias cautelares o medidas cautelares. Bien. A los 3 días de conocer. Y el segundo, que es el que más se promueve ya en la materia laboral, es el recurso de reconsideración que se promueve en la audiencia preliminar en contra de los actos realizados por el secretario instructor o las omisiones que haya tenido el secretario. ¿Y se hacen valer de forma oral? Oral. ¿Solamente oral? Completamente oral. Okay. ¿Y en ese momento se resuelven o cómo es en ese momento lo resolvemos. La dinámica de resolución? O sea, una parte dice promuevo recurso de reconsideración y ¿qué continúa? Promueven el recurso de reconsideración, analizo si puede ser procedente su admisión previo a ver si es procedente o no el fondo del recurso. Primero se analiza la admisión,
le doy el uso de la voz a la parte contraria para que manifieste lo que su interés convenga sobre el recurso de reconsideración. Y dependiendo del tema, también le puedo dar el uso de la voz a mi secretario, porque al final de cuentas le están promoviendo un incidente de reconsideración a algún acto u omisión del secretario instructor. Ok. Y en este caso, a las partes que acuden a estas audiencias, ¿qué les puede decir sobre la importancia de que acudan? Porque también hablábamos un poquito previo sobre que a veces no acuden a este tipo de audiencias, ¿no? Y le hago pequeño comentario porque tuvimos una entrevista con el juez Pepe Quintero. Nos decía que para él era muy triste que pues no acudían a las audiencias preliminares. No sé qué sucede aquí en materia sí, laboral. Igual, sí, es muy triste. De repente nos ha tocado a mis secretarios y a mí, pues estamos hablándole a la pared, enfrente. No hay nadie. A veces viene el demandado, a veces viene el actor. Lo normal es que vengan los dos. Ok. Pero sí es común que falte una parte. Y podría decir raro, pero no. Sí sucede más de las veces que quisiera que no vienen las partes. Ok. ¿Y qué pasa cuando vienen? Tienen por consentido todo lo que suceda en la audiencia preliminar. Ok. Pierden como, por así decirlo, su derecho. Pierden derechos a ejercitar, por ejemplo, lo que platicábamos de algún incidente, el recurso de reconsideración, si no están de acuerdo en alguna admisión de alguna prueba o desechamiento de la misma. Pero eso no quiere decir que el juicio termine. No, no, el juicio eso no tiene termine. Que continuar. No, una vez terminado la admisión o desechamiento de las pruebas, se señala para la audiencia de juicio, para la cual tenemos un término de 20 días para señalarla dentro de esos 20 días. Ok, que es la siguiente etapa que nos comentaba, etapa, citar sí. a la audiencia de juicio. ¿Y en esas ya acuden o también sucede sí, algo? Sí, en esas ya acuden y sinceramente están arreglándose mucho, más de lo que quizá esperábamos en la audiencia de juicio. Ahí es donde llegan acuerdos. Sí, ahí es donde llegan acuerdos. Ok. ¿Y hay una etapa más en esta audiencia preliminar o una vez que usted indica una fecha y hora para la de juicio finaliza? Se concluye la audiencia. Ok. Bien. Dentro de estas audiencias, ¿usted pudiera indicarnos si actualmente los abogados o las partes están preparadas para desahogarlo o si requieren un poquito de preparación? Lo comento un poquito por el cambio dinámico a la oralidad. Siempre se ha hablado sobre la oralidad en materia laboral, pero creo que no se compara con este tipo de salas que estamos aquí visualizando, claro, donde incluso están grabadas, ¿no? Entonces, la pregunta concreta es, ¿los abogados ahorita actualmente estamos preparados a su consideración para este tipo de audiencia o qué requerimos para mejorar para que se facilite este tipo de audiencias, ¿no? Aparte de venir, sí, que claro, es una parte importantísima. Venir. Bueno, es una muy buena pregunta. Sí. Básicamente, sí falta mucho, no tanto el tema de preparación de las partes sobre el qué hacer o qué no hacer en una audiencia preliminar, okay, sino el leer básicamente incluso hasta su demanda o su okay. contestación, su réplica o su contrarréplica. Nos ha tocado a veces, y lo he platicado con varios jueces, que no saben ni siquiera lo que realmente demandaron o no saben lo que contestaron en la demanda, no conocen el contenido de su contrarréplica. Sabemos que existe en todas las materias, existe que los despachos están compuestos por muchos abogados. Entonces, muchas veces el que hace la demanda no es el que acude a la audiencia preliminar, o el que contesta la demanda no es el que acude a la audiencia preliminar. Entonces, tienen un desconocimiento sobre el tema en específico. Ok. Y en este caso, hablando de que es un derecho social, el derecho laboral, si usted ve que el trabajador, que entiendo que es el que se puede suponer que es menos protegido, no está bien asesorado, en analogía comparativa en materia penal, ¿puede usted hacer valer que le nombren algún abogado de oficio o qué sucede en ese caso? O sea, que se vea por parte del juzgador que realmente el trabajador está llevando una pésima defensa. Bueno, no me ha sucedido, sin embargo, okay, la Ley Federal del Trabajo sí lo establece, que se le dé una buena defensa al trabajador, se le da un término de 3 días para que manifieste si es su deseo designar un nuevo
abogado, o que el tribunal le gire oficio o manifieste a la Procuraduría de Defensa del Trabajo para que le asesoren su defensa. Al trabajador. ¿Y eso invalidaría alguna determinación de la audiencia? ¿O lo que entiendo es que se difiere, se suspende, bueno, en algún caso de esa naturaleza? No está de alguna manera perfectamente bien regulado en la Ley del Trabajo. Sin embargo, lo que hacemos nosotros sí es diferir la audiencia y darle un término al nuevo abogado para que manifieste lo que a su interés convenga. Ok, muy bien, licenciado. Bien, antes de finalizar esta entrevista, me gustaría nada más dos preguntas más dirigidas a nuestra audiencia, ¿no? La primera es, tanto trabajador como patrón, ¿qué documentos deben traer para presentarse a este tipo de audiencias? Hace un ratito antes de ingresar aquí estaba yo en el centro de conciliación y veía que las personas no traían ni su identificación, ¿no? Entonces, ¿qué deben traer ellos o cómo deben venir para acudir a este tipo de audiencias? Bien. Perdón, que interrumpa un poquito. Sobre todo, también el empleador, cuando se trata también de una persona moral, tal vez, ¿no? Una empresa, y a veces tienen muchos representantes en específico. Sí. Bueno, tiene que venir por parte del trabajador. Nosotros preferimos que venga personalísimamente el trabajador. Okay. Para poder llevar a cabo una conciliación, platicábamos hace un momento. Viene su representante, muchas veces ya vienen con la personalidad acreditada en autos, ya presentaron una carta a poder y ya tienen su personalidad en autos. Bien. Pero tienen que venir con una identificación para nosotros saber que sí son realmente la persona que está compareciendo. Tanto el trabajador como el representante, su abogado. Y que traigan copia. No somos copiadora, no tenemos copiadoras y las copias están muy lejos aquí para sacar las respectivas. Por parte de la empresa, de igual manera, que venga un representante de la empresa, en caso de una moral, que venga con su poder en original y, o copia certificada y en su copia simple, sea fiel a la certificada o a su original, identificación y que traigan también sus abogados su identificación con copia. Muy bien. Nos falla mucho el tema de las copias, siempre lo regresamos a sacar copias. Entiendo, perfecto. Y por último, comentarle a las personas que nos están escuchando, ¿qué consejo, qué recomendación les pudiera dar en general, ¿no? Sobre materia laboral o específico sobre la audiencia, ¿no? De un resumen de lo que hemos visto. Bueno, básicamente lo que nos ha tocado es investiguen bien quiénes lo representan. Que sí investiguen, que sí pregunten, que sí sepan quiénes son sus abogados, que lean sus demandas, que lean que realmente lo que están demandando es lo que pasó, porque sí nos ha pasado trabajadores que no conocen el contenido de su demanda, les firman una última hoja donde viene nada más el atentamente a fecha de su presentación, una línea, ellos ponen su firma y su nombre, realmente que lean lo que están demandando. Okay. Y los patrones de igual manera, que vean o investiguen de qué manera están contestando sus abogados para que sepan cómo se están defendiendo. Muy bien, pues no me queda más que agradecerle. Gracias por este tiempo y por el espacio y la oportunidad de esta entrevista a nombre del Supremo Tribunal de Justicia y el magistrado presidente doctor Espinosa Licón. Agradecer mucho su tiempo y bueno, a toda la gente que nos está visualizando, comentarles que este año vamos a estar haciendo transmisiones sobre todo en materia laboral, ya casi un año de su implementación ya, aquí. Año y meses de aquí en Jalisco, por lo tanto les pedimos que si ustedes están inscritos en un proceso laboral, sigan estas transmisiones, nos recomienden, compartan, con el objetivo de que esta información pueda llegar a quien la necesite. No me queda más que dar las gracias. Gracias. Y gracias a todos. Nos vemos en una próxima transmisión. Gracias.